Chile ocupa el primer lugar en lo que respecta al número de nuevos casos de VIH en toda Latinoamérica. De ahí que el Ministerio de Salud ha implementado la campaña de test rápido, tanto en actividades masivas como en grupos vulnerables y de difícil acceso como hombres, adolescentes y poblaciones estigmatizadas o marginadas, como las privadas de libertad. Bueno, seguimos trabajando en uno de los temas que más preocupa y que es más relevante dentro de la agenda, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, que tiene que ver con el VIH-Sida. Nosotros tenemos la política nacional de VIH-Sida y bajo ese contexto es que estamos junto a una agrupación, ¿verdad?, que está testeando tanto a los internos como el personal de gendarmería. Hemos realizado alrededor de 50, 60 test entre Aysén y Coyhaique, de tal manera, ¿no es cierto?, de ir previniendo y entregando además todas las medidas preventivas y educativas, tanto al personal como a los internos, para prevenir conductas de riesgo y prevenir principalmente el VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual. Casos reactivos en la región, hasta el momento hemos detectado uno dentro de todos los casos que hemos tomado hasta el momento y ya está haciéndose la muestra para poder detectar si efectivamente hay presencia del virus en la sangre. Una cosa es vivir con el virus y poder adquirir el tratamiento y también la idea de de tomarse el test es si uno sabe que no vive con el virus, es decir, que es cero negativo, que pueda seguir manteniéndose como tal. Empezar a generar prevención en la población y también de empezar a apoyar a organizaciones como nosotros para que podamos también llevar esta prevención a través de testeos y a través de actividades de educación. Hay que fomentar la detección oportuna de los nuevos casos de VIH para disminuir el 40% de retardo en el diagnóstico que actualmente hay en el país. La evidencia respecto a los beneficios de usar una prueba rápida, incluso en términos de costo-efectividad, está creciendo. Para esto, es necesario realizar el testeo a través de las actividades de acercamiento comunitario, como las que se han contemplado por parte de la Seremi de Salud. No obstante, no hay que olvidar la prevención primaria a través del uso del condón.